Bueno, lo hemos hablado muchas veces este tema e incluso lo hemos conversado con el doctor, que por su carácter de especialista tiene una opinión bastante más formada en este país donde por ahí opinar está de moda y cualquiera puede opinar y generalmente después de que sucede una tragedia aparecen estas expresiones donde la respuesta que la sociedad pretende de los funcionarios tiene que ver con incrementar las sanciones, agravar las penas de prisión, ir hacia la tolerancia cero alcohol, es decir, que donde se busca justamente que la respuesta del sistema sea la represión. La verdad que desde mi punto de vista, y lo digo con una formación jurídica, la verdad que el agravamiento de las penas es algo que nosotros ya venimos experimentando en el Código Penal en materia de accidentes de tránsito y las cifras, sin embargo, desde que aumentamos las penas hasta acá, crecieron. Eso nos demuestra que el camino para resolver este problema, un problema muy interno a todas las familias de la sociedad argentina, no es precisamente el normativo. El problema acá se trata de educación y de cambiar una cultura, porque en definitiva si investigamos un poquito más las causas, es uno de los temas que se tratan en estas charlas, de cuándo se inician en las grandes ciudades, cuándo es el primer contacto de los niños con el alcohol, se van a dar cuenta que la sociedad da un doble mensaje muy clarito, se están iniciando el primer contacto con el alcohol entre los 8 y los 9 años, sucede en la casa, es decir, que si ese es el mensaje que dan los papás, de ningún sentido tiene que al mismo tiempo ese papá después pretenda que el Estado te mande preso o estemos en un esquema de agravar sanciones. Para nosotros, la solución de varios de los problemas de la actual inseguridad vial están más relacionados a trabajar en la formación, en la educación, en promover un cambio cultural y no en trabajar en este esquema de reprimir. La acción del gobernador Alfredo Cornejo en este tema, la verdad que fue diametralmente opuesta a la anterior. Con la reforma de la vieja ley de tránsito de la provincia, donde la educación vial ni siquiera era un contenido, se buscó justamente lo contrario, generar contenidos en forma transversal a todo lo largo y ancho del sistema educativo de Mendoza. Pero claro, nos encontramos a la hora de ponerlo en práctica con un obstáculo y es que el docente, que es el que debería formar a sus estudiantes en la materia, no está formado él.